Queridos alumnos de Catecismo, entonces, Catecismo de Confirmación, segundo curso, estamos en la lección número 4, la virtud de la fe. Estábamos viendo los mandamientos, pero vimos el primer mandamiento, adorar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, pues, es un buen momento para hablar de las tres virtudes que se refieren directamente a Dios. Son las virtudes que se llaman teologales. Teologales. Entonces estas tres lecciones que siguen, la 4, la 5 y la 6, normalmente van a hablar de la caridad, de la fe, de la esperanza y de la caridad, es decir, las tres virtudes teologales. Bueno, no se preocupen, voy a explicar eso después un poco más. Ahora vamos a hablar de la virtud de la fe. La fe, seguramente escucharon hablar de la fe un montón de veces. La fe es, de hecho, uno de los modos de aprender. Y es el modo más normal de aprender. Uno, un niño en el colegio, no le puede demostrar absolutamente todo. Uno le enseña de memoria lo que tiene que aprender, no sé, la fórmula de, qué sé yo, de multiplicar. Entonces uno le hace aprender de memoria la tabla de multiplicar y no le anda demostrando constantemente que 2 por 4 es 8 y 9 por no sé qué es no sé cuánto. No. Uno se lo hace aprender de memoria y después que lo aplique. Con el tiempo va a poder descubrir, va a poder aprender, va a llegar a la demostración. Y eso no solo con los niños chiquitos, cuando ya son más grandes también. Que el teorema de Tales, que si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, los extremos de una de ellas son proporcionales, bueno, no sé qué. No sé si era así, pero por ahí andaba. Uno lo aprende de memoria y después un día va a llegar a la conclusión de que se puede deducir si es que algún día uno llega a la universidad y se lo demuestran. Y si no se lo demuestran, uno simplemente lo cree, lo aplica y funciona. Si es que lo saben aplicar, logran que funcione. Si no lo saben aplicar, ni siquiera. Pero en fin, es el modo normal de aprender. Yo, por ejemplo, nunca fui a Italia. Y yo creo que Italia existe. ¡Ah! Pero si no lo viste nunca, ¿cómo puedes saber que Italia existe? Bueno, hay mucha gente que fue a Italia y la vio y me contó que existe. No, pero puede ser un video trucado y que sea mentira. Bueno, si usted quiere creer eso, vaya, pase. Pero yo me parece que es muy normal y es muy científico creerle al que vio y al que sabe. Ahora, si después puedo comprobar por mis propios ojos que Italia existe, estaría muy contento de ir a Italia. Bueno, en fin. Es el modo normal de aprender. Ojo, ahí estoy hablando de la fe como virtud humana, natural. Es lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Ahora bien, la fe de la que estamos hablando en la lección 4 es una virtud sobrenatural. Se parece mucho a la virtud natural, pero ahora vamos a explicar la diferencia. Definición de la fe. La fe es una virtud sobrenatural por la cual creemos las verdades que Cristo nos reveló y que nos enseña por medio de la Iglesia. Le pongo ahí tres puntitos y el último está junto ahí, pero prácticamente no cambia mucho. Entonces, es una virtud sobrenatural por la cual creemos la verdad que Cristo nos reveló. ¿Por qué hace falta? Primero, ¿qué significa la palabra virtud? Digamos así, es una capacidad. Es la capacidad de creer la verdad que Cristo nos reveló. ¿Por qué hace falta que eso sea sobrenatural? Sobrenatural significa que está por encima de lo natural. Está por arriba, sobrenatural. Está por arriba de las fuerzas de nuestra propia naturaleza. Nosotros, eso significa que nosotros no podríamos creer la verdad que Cristo nos reveló si no hubiera una virtud, si no hubiera una virtud de la fe. Si Dios no nos infundiera en el alma la virtud de la fe. Entonces, ¿por qué? Pues es muy sencillo. Toda la verdad que Cristo nos reveló no la podemos comprender con nuestra inteligencia y no la puede comprender ningún hombre. Por ejemplo, que Dios sea Trinidad. Dios sea al mismo tiempo un solo Dios y tres personas distintas. Ningún hombre a fuerza de razonar y de pensar hubiera podido llegar a la conclusión de que Dios era Trinidad. No, nadie hubiera podido llegar a esa conclusión. Sin embargo, Cristo viene y nos revela y nos dice, y nadie vio directamente la Trinidad sino Cristo. Solamente Cristo es el que está viendo y Él es el que nos revela. Y por lo tanto tenemos que creerle a Él. Ahora bien, no es irracional creer algo que no podemos entender ni ahora ni nunca y que ningún hombre entiende.
¿Cómo es posible que creamos algo que no podemos comprender? Bueno, justamente para eso necesitamos una capacidad por encima de nuestra naturaleza para poder creer algo que no podemos entender con nuestra naturaleza. Puesto que las verdades que queremos creer están por encima de nuestra naturaleza, necesitamos una fuerza por encima de nuestra naturaleza. Bueno, imagínense, para poner un ejemplo tonto, pero que pueda ayudar a entender, una persona que va corriendo, esos famosos que hacen salto en alto, que está la valla, y ¡fu! Y pasan por arriba. Bueno, hay una altura máxima que la naturaleza puede alcanzar. Podríamos decir, bueno, el récord está acá. Bueno, póngale que, no sé, algo muy impresionante, en algún momento llegue alguien que pueda saltar, no sé, un metro más arriba. Bueno, un metro más arriba. Pero estoy seguro que 3 metros más ya no hay nadie que pueda saltar. Entonces, si Dios nos pone algo mucho más alto, 10 metros más arriba, para poder este hombrecito saltar por arriba de esa valla, necesita una fuerza, pues muy encima de lo natural, una fuerza más grande que lo que la naturaleza tiene normalmente. Bueno, lo mismo ocurre acá. Esta verdad no es, como en el modo de aprender nuestro, no es una verdad natural, no es una verdad como las matemáticas, algo que podemos llegar tarde o temprano a comprender, no es una verdad como Italia, que puedo visitarlo algún día y verlo con mis ojos, no. Es una verdad que ya es sobrenatural, y por lo tanto necesito unas fuerzas sobrenaturales para saltar por arriba. Es una verdad que está puesta más alta que mi naturaleza y por lo tanto necesito fuerzas sobrenaturales para poder alcanzar a creer esas verdades. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿por qué no es irracional creer algo que no entendemos ni ahora ni nunca? ¿Por qué creemos? Bueno, hay dos razones por las cuales podríamos no creer. Una es porque uno dice, eso es una mentira. Eso es una mentira. Es decir, alguien malo que me está tratando de engañar diciéndome algo que no es cierto. Bien, la otra verdad, la otra razón por la cual uno podría no creer es porque dice, eso es un error. Con toda la buena voluntad del mundo me estás diciendo un error. Ahora bien, yo creo en la virtud de la fe, la verdad que Cristo nos reveló y porque Cristo es el que me lo revela. Ahora, ¿Cristo puede mentir? No, si Cristo es Dios, Dios no puede mentir. Es una cosa que es imposible para Dios, que es la verdad misma. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, Cristo es la verdad, por lo tanto no puede mentir. Y Cristo tampoco puede equivocarse, no puede decir una cosa que sea errónea, no puede proferir un error, no. Entonces, como Cristo no puede ni mentir ni equivocarse, Él no puede, como dice el catecismo, no puede engañarse ni engañarnos. Engañarse es decir, no se puede equivocar y no puede querer engañarnos. No puede engañarse porque eres la verdad y no puede querer engañarnos porque eres la bondad. Él hace falta ser malo para querer engañar a otra persona. Por lo tanto, si Cristo me revela una verdad y Él no puede engañarse ni engañarme, Cristo es Dios y me dice esto es verdad, pero entonces, aunque yo no entienda, es verdad. Si Dios me está diciendo esto es verdad, aunque yo no lo entienda, es verdad. Si Cristo me está diciendo es verdad, aunque a mí no me guste, eso es verdad. Ay, padre, pero seguro si es verdad le tiene que gustar. Mentira. Mentira. Hay mucha gente que no cree porque no le gusta. Porque, por ejemplo, creerle a Jesucristo significa creerle a los mandamientos. Y creerle a los mandamientos significa tener que cambiar de vida, dejar muchos pecados que estoy cometiendo. Y eso hay mucha gente que no le gusta. La mayoría de la gente que no cree en la verdad es porque no le gusta tener que cambiar de vida y no le gusta la verdad. Aunque no me guste, es la verdad y debo creerla porque Cristo me está diciendo con su autoridad, esto es la verdad. Y aunque me haga sentir mal, que también puede ser que me haga sentir mal, porque yo creí toda mi vida otra cosa y ahora me están diciendo que, bueno, estuvo equivocado toda su vida y ahora que cree lo que Cristo nos reveló, ahora está creyendo la verdad. Aunque le haga sentir mal, esa es la verdad.
¿Sí? Bueno, vamos a borrar un poquito el pizarrón y vamos a ver entonces cuándo recibimos la fe, cómo cree, cómo nos exponemos, cuándo pecamos contra la fe. Tac. Bueno, ahí está. No me está enfocando. ¿Por qué no enfoca la pantalla? Enfoque. Bueno, no importa. Ustedes creo que alcanzan a leer. Entonces, ¿cuándo recibimos la fe? La fe la recibimos en el bautismo. De hecho, la recibimos ya desde que nos... En el rito del bautismo, cuando empieza el rito del bautismo, empieza con esa pregunta. ¿Qué pides a la iglesia de Dios? Pido la fe. ¿Qué te alcanza la fe? La vida eterna. Interesantísima pregunta-respuesta. Bueno, eso significa que el bautismo nos va a dar la virtud de la fe, ya la capacidad para creer en todo lo que Cristo nos revela. Sin embargo, recibimos esa virtud como en semilla. Un poquito. Todas las virtudes son como los músculos del alma, la capacidad de hacer fuerza espiritual, digamos así. Pues la fe es la capacidad de creerle a Dios, la esperanza es la capacidad de esperar lo que Dios me promete y la caridad es la capacidad de amar a Dios, pero son capacidades sobrenaturales, como los músculos del alma, repito. Esos músculos, el músculo de la fe en particular, recibimos en el bautismo, pero lo recibimos como un bebé que recién nace. Bebé que recién nace, ¿tiene músculos o no? Sí. Tiene músculos, pero no los tiene desarrollados. Los tiene así. Entonces no tiene fuerza para hacer nada y hace así y le pones el dedo y apenas te lo aprieta un poquito porque casi no tiene nada. Pues lo mismo nosotros, la fe que recibimos en el bautismo, pues es muy débil, pero puede desarrollarse. Se va a desarrollar. En la confirmación en particular va a pegar un crecimiento importante que vamos a empezar a tener músculos de adulto. Sin embargo, músculos de adulto los tiene el que crece, pero también el adulto necesita desarrollarlo. Y justamente por ser adulto necesita un desarrollo más grande de los músculos, un ejercicio más intenso. Si no empieza a haber doler problemas de espalda como yo, que por no hacer ejercicio estoy... Bueno, en fin. Bueno. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese músculo de la fe para que crezca, para que tengamos fuerza para creer sin dudar, sin la menor vacilación? Bueno, tres medios para hacer crecer la fe. La instrucción religiosa, que en su caso es claramente el catecismo, y en la mayoría de los casos es el catecismo, estudiando el catecismo, hacemos crecer la fe, porque vemos más claramente las cosas que Cristo nos reveló y por lo tanto las creemos mejor. Y el catecismo trata de mostrarnos también que no son irracionales. Muchas veces dudamos en la fe porque conocemos mal lo que Cristo nos reveló. Hay cosas que creemos que son de fe y no son de fe. Y entonces las creemos, dudamos y no sé qué. Bueno, si supiéramos exactamente lo que Cristo nos reveló, cómo lo reveló, ver cómo es razonable lo que Cristo nos reveló, aunque no lo podamos comprender, no es irracional. Pues todo eso nos ayuda a crecer la fe y eso es lo que hace el catecismo. Por eso el catecismo es importantísimo para ustedes para hacer crecer la fe y para toda su vida, no solo para estos 2 añitos que pasan conmigo, para hacer crecer su fe, sino realmente para toda su vida, porque el catecismo hay que estudiarlo de acuerdo a la inteligencia de cada uno. Hoy ustedes están estudiando un catecismo de niños. Hay 1000 cosas más sobre la fe que yo podría decirles que no se las digo porque todavía su inteligencia no está preparada para comprenderlas. Entonces, no se las digo, pero el día que su inteligencia crezca, tiene que crecer también su catecismo. Y para eso tienen que volver a estudiar, tienen que volver a preguntar a los sacerdotes, quedarse en las charlas de los grupos de estudio, el catecismo de adultos, etc. Bueno, eso es una cosa que les va a tocar hacer. No lo pueden, ay, yo ya terminé, me confirmé y listo. No, no. Bueno, crece por la fe, crece por la oración. Hay una oración muy bonita en el Evangelio que dice, pues, un pobre hombre que estaba dudando. Nuestro Señor le pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Hace una oración muy bonita para que nuestro Señor le aumente la fe. Pues realmente como es una virtud infundida por Dios, una virtud sobrenatural, hace falta que Dios la esté infundiendo para que crezca, la esté inyectando en nuestra alma.
Y para que lo haga, tenemos que pedírselo. Por eso es la oración. Pedirle siempre que aumente nuestra fe. También crece por las buenas lecturas, que son como un complemento del catecismo. Son pues todas esas cosas que nos van a ayudar a mantener la fe. Pues todo aquello que piensan igual que nosotros. Buenas lecturas también podríamos poner buenas compañías. Gente que piensa igual que nosotros. Porque, ya digo, si uno no se alimenta con buenas lecturas, con buenas compañías, buenas amistades, tarde o temprano uno su fe empieza a apagarse, a titilar. Esa lamparita de la fe le empieza a faltar aceite. Recuerdan ustedes seguro la parábola de las vírgenes necias, vírgenes prudentes y vírgenes necias. Unas niñitas que estaban con una lamparita de aceite. ¿Saben lo que es una lamparita de aceite? Espero que sí. Lamparita de aceite se puede hacer fácilmente de esta manera, pero lo vamos a hacer más complicado. Porque normalmente son así. Que tienen una lucecita acá. Acá está la llama. Y todo acá abajo es aceite. Acá hay un pabilo. Normalmente, y si no hay, bueno, no me acuerdo. ¿Pero qué es? Sí, tiene que haber un pabilo. Entonces, toda esta llama de la fe, la llama, el fueguito ese que produce, pues podríamos decir que es la fe que ilumina y ayuda a calentar mi vida. La fe es como la linterna de la vida espiritual, lo que nos ayuda a ver el camino. Bueno, pero hay que alimentarlo con aceite, porque en la medida que no estoy alimentando con aceite, la llamita empieza a titilar y se apaga. Entonces, cuando hay poco aceite, ilumina poco. Cuando hay mucho aceite, ilumina mucho. ¿El aceite qué son? Estas tres cosas. Cuando hay suficiente catecismo, suficiente oración, que es algo de toda la vida, y buenas lecturas, que también es algo de toda la vida, pues esa lamparita se mantiene encendida. Ya digo, y muchas veces nos estamos olvidando del catecismo y hay que volver a repasar, porque si no nuestra lamparita empieza a titilar. De hecho, lo que yo les pongo acá, en lo siguiente, peligros de perder la fe. Esto me hace acordar la lámpara de Aladino, ¿se acuerdan? La lámpara mágica, bueno, una lámpara de aceite, por eso tiene una forma así, bueno, vienen de otras formas también. Pero una lámpara de aceite para iluminar con aceite. Bueno, peligros para perder la fe, pues son los mismos tres al revés. Es decir, si yo no estudio el catecismo, si yo no me instruyo en la religión católica, según mi inteligencia, hoy en día que son niños, es el catecismo lo que tienen que estudiar. Cuando crezcan será un catecismo adulto, será asistir a las charlas en el priorato, será pues estudiar algo por su cuenta, bueno, leer vidas de santos, lo que sea. Rezar, pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que nos mantenga en la pureza de la fe, que ante las objeciones, las dudas, Señor, sálvame de estas tentaciones, ante las tentaciones contra la fe. Bueno. Y las malas lecturas también me hacen peligro de perder la fe. Malas lecturas, empecemos desde el horóscopo en el diario, o libros de magia, o brujería, o películas de otras religiones, películas... ¡Ay, qué linda esa película, padre! Sí, es de los protestantes, no la mire. Esa película es un peligro para perder la fe. Para perder al menos la pureza de la fe. Van a empezar a tener errores, pequeños errores en la fe, justamente por eso. Lo mismo con las amistades. Uno no tendría que tener amistad profunda con alguien que no tiene exactamente la misma religión que yo. Sobre todo que no sea tradicional como yo. ¿Por qué? Porque eso es un peligro para que la pureza de mi fe vaya achicándose. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque entre los amigos siempre tiende a haber un mismo modo de entender las cosas, un mismo modo de pensar, un mismo modo de obrar. Y entonces, si yo logro que él piense como yo, como la religión católica, buenísimo, lo estoy convirtiendo. Pero si él está logrando que yo empiece a pensar como él, religión protestante, musulmán, budista, lo que sea, pues entonces muy mal. Es un peligro para mi fe y tengo que cortar esa mala amistad que me está llevando al pecado. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado. El catecismo, ya digo, hay que aprenderlo bien para conservar encendida la lámpara de la fe. Tenemos que tener siempre aceite adentro. El catecismo bien aprendido mantiene aceite adentro. La oración, las buenas lecturas mantienen el aceite. Bueno, esos son peligros de perder. Pero ¿cómo peco? ¿Cómo cometo un pecado contra la fe? Bueno, Dios quiera que no lo cometan nunca. Si yo
Ahí solo le puse dudo. Si yo dudo a propósito de una verdad de fe, por ejemplo, yo dudo si Dios existe. ¿Será que Dios existe? No sé, no lo estoy negando, o sea, simplemente lo estoy dudando. Desde ese momento, si yo lo hago a propósito, hay un pecado grave contra la fe. Si yo me doy cuenta, no, no, pero yo no tendría que dudar. Yo no tendría que dudar porque Cristo lo reveló y lo que Cristo reveló no puede ser falso. Ah, entonces ahí desde ese momento ya estoy luchando contra una tentación. O sea, es importante distinguir el voluntariamente hecho a propósito. Pero ya digo, si lo hago a propósito y dudo de la fe, a propósito, estoy cometiendo un pecado y normalmente es un pecado grave. Y si niego voluntariamente la fe, pues mucho peor, ¿no? Dudar ya es grave, negarlo, pues mucho peor. Bueno, también si me avergüenzo de profesar la fe. Si me avergüenzo de profesar la fe, estoy cometiendo un pecado contra la fe. Por ejemplo, San Pedro. San Pedro no niega ninguna verdad de fe. Él, ¿se acuerdan que niega tres veces? Se dice que niega tres veces a nuestro Señor. Pues él en realidad lo que niega es ser discípulo de nuestro Señor. No conozco, no, yo no tengo nada que ver, no conozco a ese hombre. Sí, no está diciendo ninguna herejía, pero se está avergonzando de la fe, se está avergonzando de que lo reconozcan junto a Cristo. Lo está negando a Cristo delante de los hombres por vergüenza. Pero tú también estabas con ese hombre, no, no sé lo que dices. No tengo ni idea, ¿por qué me molestan con esas cosas? Oye, pero es tu acento que te delata, tú también eres Galileo. No, pero te juro que no tengo nada que ver. Está mintiendo por un lado y se está avergonzando de la fe. También peca contra la fe el que se expone a perder la fe. O sea, todo lo anterior que dijimos acá. Esto, si uno voluntariamente, dándose cuenta que desconoce la fe, si yo me doy cuenta que no conozco bien la fe y no me instruyo, ya estoy cometiendo un pecado contra la fe. Ya estoy cometiendo un pecado contra la fe. Si yo, sabiendo que tengo tentaciones contra la fe, no rezo, estoy cometiendo un pecado contra la fe. Si yo, sabiendo que tales malas lecturas o tal mala compañía es un peligro para mí, o como decimos, ir a misa nueva es un peligro para la fe, yo sé que escuchar el sermón de tal sacerdote, de tal otro, es un peligro para mi fe. Y así todo lo escucho, me estoy exponiendo a perder la fe. Y por lo tanto estoy pecando contra la fe. Si el peligro es próximo, realmente es peligroso, peligroso, y es probable que tarde o temprano termine cayendo en perder la fe, entonces el pecado es grave. Si el peligro es lejano, que no es que por una vez que vaya a la misa nueva pierda la fe, entonces, pues, será un pecado venial, pero es un pecado contra la fe. Bueno, entonces, resumiendo, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Realmente tenemos que hacer nuestro más mayor esfuerzo para hacer crecer la fe, en particular ahora niños, aprovechen para estudiar el catecismo. Si ustedes estudian bien, con todo su corazón, tratando de comprender todo, lo que no comprenden lo preguntan, tratando de memorizar las preguntas de lección en lección. Si los dejan para el final, se las van a memorizar quizás en una semana y se las van a olvidar a la semana siguiente. En cambio, yendo lección por lección, tratando de aprenderlo, de que me quede para toda la vida, es el aceite que me va a mantener la fe encendida. Si yo trato de hacer eso, entonces, bendito Dios, soy de las vírgenes prudentes, de las niñas que tienen mucho aceite para la lámpara. Y si no, si dejamos la lámpara sin aceite, soy de las vírgenes tontas, necias, que se les apaga la lámpara y después van a querer pedirle a otra en otro momento y no lo van a encontrar. Bueno, que Dios me los bendiga, traten de estudiar. Miren todo, cualquier cosa me preguntan, hagan preguntas, lean. La clase siguiente les voy a dar otra lección más. Desgraciadamente todavía estamos en cuarentena. Pero estudien, lean, aprendan. Es por ustedes, no es por mí, no es porque yo tenga un capricho, es por su fe la que está en juego. Si no hay suficiente aceite, se les va a apagar. Que Dios me los bendiga, rezo mucho por ustedes.